Cuando hablamos de velocidad, generalmente pensamos en alguna competencia de correr o nadar. Pero para ser el más veloz en algo, no es necesario solo ir del punto A al punto B. Existen personas con increíbles capacidades que pueden realizar diversas tareas a gran velocidad. Muchos de ellos han roto récords mundiales como velocistas. Enseguida traemos a las personas más veloces del mundo. Veamos. Marcin Ciężki. El atleta polaco ganó el Campeonato Mundial de Escalada de Velocidad en 2016 y otras 4 medallas en el Campeonato Europeo de Escalada. Es capaz de ganarle a un ascensor subiendo 6 pisos. Escaló una pared de 23 metros en apenas 12,12 segundos. Tazio Gavioli. El atleta italiano empezó en el mundo deportivo desde 1999 con natación, ejercicios corporales libres y escalada. Ha logrado obtener varios récords Guinness, entre ellos la ascensión de barra de 7 metros más rápida del mundo en apenas 10,27 segundos. Lee Schutkever. La comedora profesional de Gran Bretaña es considerada la más rápida del mundo. Obtuvo el récord Guinness al comerse un burrito en apenas 35 segundos. Sin duda, es una marca muy difícil de superar. Usain Bolt. Es un atleta jamaiquino considerado como el hombre más veloz del mundo. Ostenta 11 títulos mundiales y 8 títulos olímpicos como velocista, en categorías junior, juvenil y absoluta. Se ganó el sobrenombre de Lightning Bolt, que traduce relámpago. Puede correr 100 metros planos en 9,58 segundos. Dennis Müller-Korenegg. Esta increíble mujer estadounidense recorrió el desierto de Montville Salt Flats en su bicicleta de fibra de carbono, nada más y nada menos que a 296 km por hora, estableciendo un nuevo récord mundial en velocidad. William Orrell. Aunque no lo creas, el Staking Cup es armar pirámides de vasos y es considerado todo un deporte. Un chico de apenas 14 años, perteneciente al equipo de Estados Unidos, estableció un récord mundial, apilando vasos en un tiempo récord de 4,81 segundos. Su velocidad fue impresionante.
Michael Phelps. El atleta estadounidense empezó a nadar desde los 7 años de edad para controlar su hiperactividad y ahora es considerado el nadador más veloz de la historia. En total, posee 28 medallas olímpicas. Puede alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora entre las aguas. Felix Semdex. Es un velocista australiano de cubo de Rubik. Es el único speedcuber que ha logrado dos veces un campeonato mundial en 2013 y 2015. Y en 2020 batió un récord inigualable al armar el cubo en apenas 3,28 segundos. Pavel Trusov. El artista marcial más rápido de la historia ha sido Bruce Lee, pero en el año 2020, el luchador eslovaco de kickboxing de 22 años logró dar 322 puños en un minuto. Eso equivale a casi 6 golpes por segundo, batiendo así una nueva marca mundial. El atleta se entrenó durante 6 meses con trabajos de resistencia muscular, fuerza, crossfit y powerlifting. Zheng Xiaolin. El joven atleta apenas cursa la secundaria en la provincia sureña de Guangdong de China y logró batir el récord de saltos de cuerda más rápidos del mundo en 2019, consiguiendo una marca increíble de 228 saltos en apenas 30 segundos. Al ver el video, parece que la cuerda es invisible por el grado de velocidad. No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. We'll be right back.